capitán, delegado, presidente de la cantera. Bueno, contame el emocionante grito, ¿a qué se debió? No, desahogo más que nada. Último partido que juego. ¿No te lo esperaste todavía? No, espero el sábado que viene. Así que era muy importante ganar, más que nada por el equipo, pero más que nada pues bueno, me quería ir con una victoria y con un gol. Y después volví a convertir un gol. Después del torneo pasado no se me daba en este y ahora los dejo a los chicos con Matías, Mercado de la Caldera. Y espero el año que viene poder volver y poder volver con todo. ¿Estás emocionado? ¿En cuánto se supone que volver? Y si Dios quiere, para abril del año que viene yo voy a estar. Están abajo en el marcador, lo dieron vuelta. Perdíamos por dos, ganando por uno, pero bueno, lo subimos a dar vuelta y gracias a Dios agarraron el Yotó cuando ganábamos por uno. Y bueno, pudimos definirlo sobre el final. ¿Para qué está el equipo? ¿Para qué está el equipo? Para clasificar. Para clasificar, para quedarnos primera y llegar lo más lejos que se pueda. ¿Quién se puede decir que fue la figura de estos pibes? Todo, el equipo. El equipo puso mucho huevo y bueno, se lo merece. Para mí el arquero se la aguantó hoy, hizo un gol en el momento justo. Y para mí la figura hoy. El arquero se la aguantó. ¿Suto metió cuatro goles? El muchacho. Ah. Muchacho callado, pero. Julián, bueno, dale, no se pase mal la pelota, decime. ¿Qué creería? Contame un poco cómo el partido ganó, volvió la mística violadora. Y tenemos arquero. ¿La mística? Hicimos la mejor incorporación. ¿Cuál fue? Cambiamos de arquero. Tenemos arquero, no, mejor incorporación. Trajimos un arquero. Ay, 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 ay. Estamos tú. No venga más. Y bueno, ahí. ¿Está expulsado Ubiña del equipo? No, no se tiene. Está sancionado. Un lugar. De oficio. Tiene su lugar. Hoy es suplente. Hoy por hoy suplente. Hoy por hoy tercer suplente. Tercer arquero. Franco, Gato. Gato. Bueno, ahora se, con esta victoria se puede decir que se encaminan a clasificar. Y yo creo que la semana que viene nos jugamos, ganamos los puntos y después tenemos partido fácil. ¿Contra? Contra el Caño. Y después contra Lima. Me gusta que guarde el puntero. Igual el objetivo es quedarse en primera, amigo, boludo. Pero por ahora puntero. El objetivo es quedarse en primera para poder vender la franquicia. Ah, para ver, ¿cuánto vale la franquicia? 2.500 pesos. ¿2.500 pesos? O 500 dólares. No, pero anda Luis también. Ya la ves, gracias, vale. Le vamos a traer al Ferné, acá los impresentables de los organizadores no están, así que se lo voy a entregar yo. Ahí traes mi comida. Ahí traes con tu comida. Gracias, loco. Apláganlo a Cubo, muchachos, dale. Una blanca para los violadores. Bocha Cuna, que ganaron el partido, vengan muchachos, vengan todos. Ganaron el partido Infierno Rojo. Bueno, yo me encuentro. Figura el partido. ¿Cómo fue el partido? No, venimos de una noche agitada, tipo el día del amigo. Pero el equipo se levantó temprano, tomó el café con leche todo junto. Café con leche. Sí, café con leche, con galletita de Fepito nuevo. Ahí está. Y bueno, venimos para acá con la ilusión. Y bueno, por suerte se lo tomó. Con la ilusión de ganar, de llevarse un premio, de seguir primero y de hacer primero. Con la ilusión de salir vivo de la cancha, imagínate. Lo importante era eso. Entonces vamos a esperar media hora más. Si no nos pega el bobazo, nos vamos contentos. O sea que hay media hora todavía. Media hora, sí. Hay cobertura médica, ¿no? Hay cobertura médica, sí. Aguantamos media horita y nos vamos. Es más o menos lo que puede tardar la ambulancia médica. Así que llamamos ahora y los pedimos. También ganaron bien, lindo partido. Lindo partido. Empezaron ganando fácil. Agarramos, claro, después nos quedamos. Pero bueno, si hubo tiempo lo liquidamos. Bien paradito de contra. Nos quedamos por culpa de aquellos que salieron anoche a la tarde. ¿Qué podemos decir del delegado ausente en las últimas dos fechas? ¿Qué pasó? La vacación. Pasa para arriba. Los dos partidos clave, ganaron los dos. Y él perdió el último. No tiene que venir más. Nosotros le pagamos las vacaciones. Hay que borrarlo, ¿no? Y bueno, déjenlo de vacaciones un par de días. Se va a quedar, estamos contando plata para él. Estamos yendo de acá para Walter Ruño, le mandamos un giro ahora. Sale un giro, una luca más, una semanita más, aguantamos. Está viniendo ahora, hoy llegamos. Bueno, muchachos, le voy a entregar el premio acá a la figura del partido. ¡Vamos!